¡No me ataquen! Me he perdido. Quizá les parezca raro e increíble, pero es así. Gracias. Gracias. He subido por la mata de judías durante 2 días. Sí. Estaba ahí mismo. Y ya no está. ¿La vieron, verdad? ¡Ondín! ¡Ondín! ¡Habías desaparecido! Pero estás aquí. Sí, este es mi mundo, Jack. Él ve imposible tu llegada. ¡La judía! ¡La judía mágica! Enterré la judía en la tierra y luego la mata creció hacia el cielo como en el cuento. Tu colgante. Es mío hace mucho tiempo. No sé cómo pudiste escapar de la explosión. Bueno, aquí estoy. Veo que son amigos. Hola, soy Jack Robinson. ¡Uy! ¿Qué me lleváis atado? ¿Ondín? ¿Soy quizá un prisionero? Oye. Me duele mucho la cabeza. Creo que sufrí una conmoción cerebral. Oh, Jack. ¿Quieres que te traiga algo para el dolor? No, estoy muy bien. ¿Una aspirina? No, gracias. Estoy bien, de verdad. Bueno, en realidad... ¡Cállate o me enfadaré! ¡Cuidado, Jack! Bien. Al menos dime a dónde me lleváis. Vamos a Mage's Lake. ¿Eso es bueno o malo? ¿Puede alguien ayudar a esa gente? ¡Adelante! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Estamos desesperados! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! Nuestro mundo antes no era así. Este era un valle precioso. Con flores por doquier. Ahora solo crece sufrimiento, día tras día. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿De nuestra era? Tu antepasado se llevó a Galaga y el Arpa hace 390 años. Y el gigante murió. Pero dijiste que era amigo tuyo. ¿Cómo es posible? Tú no tienes 400 años. No. Tengo aún más. En tu era. Es que no me crees. El tiempo es diferente en nuestros mundos. Cada año que pasa en el vuestro supone un solo día en el nuestro. Espera, ¿estás diciendo que mi antepasado, Jack, que subió por la mata hace 390 años de mi mundo, estuvo aquí hace 390 días según el vuestro? Sí. Vaya.
Así que si tú tienes unos 30 años de mi mundo, naciste hace... Hace 10.950 años de tu mundo. Pues te conservas muy bien para tu edad. Era una broma. ¿Sabes a dónde vamos? Te llevamos a Max Lake para someterte a juicio. ¿Juzgarme por qué? Por delitos de tu familia contra mi gente. Descansa un poco, Jack. Lo necesitas. Vamos, vamos, vamos. Bastardos. Es la sangre del ladrón lo que quieren. Esa es la raíz del problema. Solo su muerte aliviará nuestro sufrimiento. Nadie lo tocará mientras esté a mi cargo. Los miembros del consejo son los que deciden, no tú. Ya son todos ancianos, se han hecho muy débiles. Y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Haremos justicia y ahora el ladrón morirá. Somos una gran familia. ¡No nos dejas elección! ¡Matadle! ¡No hagáis eso! ¡Corta la cuerda! ¡Date prisa! ¿Te encuentras bien? Así es mi gente. Y este es el último de mis primos. Nuestra tierra muere. Y nos estamos matando unos a otros. Por tu culpa. ¿Por qué me acusas de todo esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué delito he cometido? Si he venido hasta aquí, donde quiera que esté, es porque quiero ayudarte. Dime, Jack, ¿por qué no te quedaste donde estabas? He venido, ¿no es lo que querías? Lo has decidido tú. Yo no te dije que vinieras. Dame un pañuelo. ¿Esto es Mag's Lake? Lo que queda de ella. ¡Ahí viene Jack Robinson! ¡Ah, viene ahí! ¡Asesino! ¡Fuera! 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 ¡
hará justicia, ¿entendido? ¡Suéltame! Soy inocente si no se demuestra lo contrario y ya me habéis condenado. ¿Eso no ocurre en tu mundo? De pie. El Gran Consejo de Magesleck declara abierta la sesión. ¡Cargan! Cernos. Nimma. Despi, Odin, Mahakala, Thor, y el más sabio y anciano, Mago, juez mediador de justicia. Después de 391 horribles días de gran sufrimiento, este tribunal se encuentra reunido para juzgar al humano llamado Jack Robinson. Jack Robinson, como último sucesor de tu estirpe, eres acusado oficialmente de causar la muerte del Señor de los Truenos. Espere, ¿puedo decir algo? Paciencia. En su momento se te dará la oportunidad de hablar. Te acusamos de haber robado dos de nuestros más preciados tesoros, el ánade de la prosperidad y el arpa de la armonía. El ánade y el arpa fueron creados hace muchos cientos de años. Son vehículos que contienen la energía que rige nuestro mundo. Sin esas fuerzas, nuestra tierra está desvalida. No brotan los cultivos y nunca veremos otra primavera. Ondín, como acabas de conseguir regresar de un mundo donde permiten entrar a los demás, podrías presentar ante este tribunal lo que has encontrado allí. ¿De quién son estos huesos, Ondín? Son del Señor de los Truenos. He visto sus restos. La muerte ocurrió hace 300 o 400 años. Le separaron el tórax y cada extremidad fue seccionada por un objeto punzante. Esta criatura fue asesinada. Su cadáver fue enterrado en tierras de los antepasados de Jack. Jack Robinson. Magug se ha dirigido a ti. Da un paso al frente e identifícate.
Tienes derecho a alegar, si quieres. ¿Cómo me pueden considerar responsable? Yo no conocí al Señor de los Truenos. Por lo tanto, me declaro no culpable. No soy el Jack Robinson que estáis buscando. Así que se declara inocente. Hace solo unos días no sabía que existía un mundo como este. Los delitos de los que me acusáis se cometieron hace cientos de años. Afortunadamente para nosotros, solo suponen 391 días. Si hubieran sido 391 años, nuestro mundo se habría convertido en polvo. Todos los seres vivos habrían muerto. Pero, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Sabemos que en tu mundo, si te beneficias de las malas artes de tus padres, te corresponde la obligación de enmendarlo. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Escuchemos a alguien que fue testigo de aquellos infames crímenes. Ondine. Cuando perdiste a tus padres, el Señor de los Truenos te acogió como su hija. Te pedimos con todo respeto que digas cómo ocurrieron los hechos. Fue como un padre para mí. No hubo ser en el mundo más generoso ni alma tan bondadosa como él. ¿Me permite? ¿Cómo no? Disculpadme todos. Gracias, Ondine. Gálaga. Sí. Come, amiguita. Gracias. ¡Bran! ¡Ondine! Crecí junto al hijo del Señor de los Truenos, Bran, mi mejor amigo. Gracias, pequeño. ¡Cógela! Nuestra vida era buena y sencilla. Hasta el día en que llegó Jack Robinson. ¡Hola! ¿Hay alguien en el castillo? ¿Quién eres? ¿Un ángel del cielo? No. Me llamo Jack. He atravesado las nubes gracias a una gran mata de judías y aquí estoy. ¿Mata de judías? Sí. Puedes creerme y tengo mucha hambre. Bien. Pues entra. Jack de las nubes. Dijo que venía en una misión encomendada por su madre para que se sintiera orgullosa de él. Me habló de los horrores de su tierra, de cómo luchaban por sobrevivir y de que su madre confiaba en él. Siéntate. Me preguntó un montón de cosas. Supongo que serás la princesa. No. ¡Un terremoto! No te asustes, es el Señor de los Truenos. ¿De qué? De los Truenos. Hola, hombrecito. Hola, señor. Ajá. Ondine. Parece que hoy estás muy contenta, ¿eh? Verá, señor. Este es Jack. Se quedará a cenar. La alegre Ondine y Jack. (Risa)
El Señor de los Truenos acogió muy bien a Jack. Le abrió su corazón, su hogar, y le admitió allí. ¡Yuhu! Baila conmigo. No estás cansada, ya está amaneciendo. Atendedme todos. Ya es la hora. Gálaga, preciosa mía, ¿estás lista? Pues claro, eres tan seductor que... Dios santo, ha hablado. ¿Hay algo más? Estoy preparada, he estado trabajando toda la noche. Jack, aquí hay alguien que quiero que conozcas. Buenos días, preciosa. Buenos días, mi señor. ¿Vas a tocar en este nuevo día? Es mi razón de ser. Y tocar para vos es un placer para mí, señor. Disculpa, detesto interrumpir, pero estoy reventando. Sabes que tu música es de gran ayuda. Gracias. ¿Es de oro? Sí. Me maldigo a mí misma a diario por lo que hice luego. Le acompañé al lugar donde el señor guardaba los tesoros. Ven. Aquí está el arpa. Y aquí duerme Gálaga. Son muy grandes. Mira, aquí es donde hay que echarlos. ¿Qué es? El origen de lo que te rodea. Luz, calor y tierra fértil, nuestra prosperidad. ¿Fundís todos los huevos de oro? Sí. No sé por qué ni cómo funciona, pero sí sé que sin esto, nuestro mundo moriría. Vamos. Jack, mi madre me dio esto antes de morir. Quiero que siempre lo lleves contigo. Ondín, eres tan dulce como un pastel. Todos estos días han sido los más felices de mi vida. ¿Por qué tienes que irte? Es por mi madre. La vida ha sido tan dura para ella. Jack, cuánto lo siento. Si el Señor de los Truenos me dejara el ana de un par de días, nadie lo sabría y mi madre estaría orgullosa de mí. Jack. Gálaga y el arpa no deben separarse. Sin esa música, Gálaga no pondría huevos de oro. No lo entiendo. El lana de y el arpa son uno solo. Como nosotros, no hay que separarlos. Ha sido solo un pensamiento imprudente, cariño. Jack,
Él confía en ti. Prométeme que nunca le traicionarás. Claro, ángel mío. Nunca. Pero no mantuvo la promesa. Ni por una noche. No fue capaz de vencer su ambición. Vuelve a la cama, ángel mío. ¿Tú no vienes? Enseguida, tranquila. Jack, dime que no me traicionarás. ¿Cómo me puedes decir eso? ¿Es que no me quieres? Con toda mi alma. Entonces confía en mí. Iré enseguida. A pesar de mis sospechas, le dejé allí. Pero no podía creer que todas las palabras que había dicho y sus promesas fueran mentira. ¡No, no! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Gólaga! Decirle al Señor de los Truenos que Jack nos había traicionado fue lo más difícil que he tenido que hacer. ¡Vuelve, Jack! ¡Por favor! ¡Te daré más huevos! ¡Por favor! ¡No sabes lo que haces! ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Padre! ¡Déjale ir, padre! ¡Déjale ir! Sin Gálaga y sin arpa, se arruinará nuestro mundo. No sobreviviremos, moriremos todos. ¡Sujétalo, Bran! ¡Y tira de él! ¡Padre! ¡Sujétate, padre! ¡Suelta, hijo! ¡No, padre! Bran, tienes buen corazón. ¡Padre!
traicionó al Señor de los Truenos. Y también a mí. Nos traicionó a todos. Siglos de inmensa riqueza. Todos vuestros grandes éxitos dorados fueron construidos sobre un acto cruel e inmoral de robo y asesinato que destruyó todo nuestro mundo. Pensaba que viniendo aquí acabaría con todo eso. Esos tesoros pertenecen a nuestro mundo. Estando en el tuyo, parte de su poder acabará con la estirpe del que los robó. Porque así, y solo así, volverá su poder a nuestro mundo. Pero si yo soy el último Robinson y muero... Entonces el equilibrio entre nuestros mundos se habrá restablecido. Los poderes que posee el Ana de Gálaga con el arpa volverán a nuestro mundo. En el tuyo serán un simple ganso y una simple arpa, nada más. ¡Magok! Ya hemos oído lo suficiente. Ha llegado el momento de pasar al veredicto, ¿no es así? Bien, veamos. ¿Están de acuerdo todos los miembros del Consejo? ¡Sí, lo estamos! Que hable el Consejo. Por haber causado la inanición en nuestra gente, culpable. Por la muerte del hombre más generoso y mejor amigo de todos, culpable. Por las orgullosas bestias que no volverán a vagar por nuestras tierras. Por destrozar el equilibrio entre la prosperidad y la armonía. Por los niños que no conocen la primavera. Por robo y asesinato, culpable. 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 Según las leyes de nuestra tierra, culpable. El Consejo ha sido unánime. Por lo tanto, no hay más alternativa que aplicar la pena de muerte. ¿Muerte? ¿Cómo vais a matarme? He venido solo en busca de una respuesta. Me avergüenza decir que hemos contado mal la historia durante muchos años. Mis antepasados también mintieron a todos los de mi mundo. El precio que habéis pagado vosotros es horrible. Por favor, dejad que intente reparar ese daño. ¡Quiere ayudarnos! ¡Dejadle hablar! Encontraré el Ana de Yelarpa y los traeré. No sabes en qué lugar se encuentran ahora esos tesoros. Tú mismo nos lo has dicho. Pero daré mi vida si es preciso. Lo siento, Jack Robinson. Hemos sido pacientes. No tengo otra elección que dejar en pie la sentencia, para así poner fin a vuestra maldición. Que la sangre de este hombre sea vertida para salvar al mundo.
No lo vas a creer. El resultado de tanto esfuerzo es un híbrido manipulado biogenéticamente para alcanzar la madurez con menos de 4 centímetros de agua de lluvia al año. ¿Lo ves? Acabaremos con el hambre en los desiertos. Vidas. ¿No lo ves? ¡Podrías salvar al mundo! Semillas. Solo veo semillas. Lo siento, no puedo ayudarte. ¿Plantando semillas? Hace siglos que no crece nada en este lugar. Tú deberías saberlo muy bien. Bran, ¿por qué me siento tan desgraciada? No será porque va a recibir el castigo que merece. O quizás sea porque te has enamorado de él. No. Mira lo que pasó cuando me enamoré de un Jack. Ten paciencia, Ondine. ¿Has pensado que tal vez te enamoraste equivocadamente de otro Jack? Como dijo tu padre, tienes buen corazón. Jack, quiero que sepas que siento mucho lo que ha ocurrido. Les has salvado y así has conseguido lo que querías. Seguro. Necesitas comer algo. No tengo hambre. Además, os hace mucha falta. Llévaselo a tu familia. Mereces tomar la última cena. Es como el último privilegio. No sé qué decir. Yo soy responsable de que estés aquí. Jack, no quería verte así. Está bien.
guardián. Puedo hacer eso. Nunca le perderé de vista. Sé que trabajando juntos podremos hallarlos. ¿Lo sabes? ¿Intentarlo no vale la vida de un hombre? Ondine, no creo que haya muchos en esta tierra que te aprecien tanto como yo, pero ya has intentado encontrar los tesoros y no lo has conseguido. ¿Qué te ha cambiado? Jack no ha cometido esos delitos. Es inocente. Lo sabéis, ¿verdad? Ondine, ni siquiera yo soy inocente. Intervine en ello. Fui yo quien utilizó la antigua sabiduría para crear las judías mágicas que ocasionaron todo esto. Después, envié a buscar a un individuo para instruirlo en nuestra forma de vida y para que pudiera transmitir esos conocimientos a la gente de su mundo. Pero mis ideas fueron luego alteradas. No, Ondine, no. No puedo permitir que vayas. El tiempo sanará tu corazón. No sabes lo que siente mi corazón. Nadie había sido condenado a muerte. Genial. Jack Robinson ha sido condenado a muerte. Deseamos que tu muerte sea piadosa y rápida. ¿Traicionar? No, jamás. ¿Qué significas? ¡Quietos! ¡Bran!
de mi mochila los cartuchos. Ondín, no tenías que haber vuelto. Ya. Lo siento, mago. Deténla. Ragnar, no pienso morir. Al menos hoy. Agáchate. ¿Qué hago? Que parezca real. Abrázame. ¡Hemos terminado! ¿Qué, hemos terminado? ¡Cuidado! Vaya. ¡Hemos vuelto! ¡Estamos en casa! ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¡Ya! ¡No lo olvides! ¡Hay que buscar los tesoros! ¿Crees que nos seguirán? Seguro. Vaya. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, creo que con lo que tarden en organizar la búsqueda, unos 30 segundos. ¿30 segundos? ¡30 segundos! 30 segundos de allí arriba equivalen aquí a... No sé. 3 horas, 2 segundos. ¿Cómo lo haces? Da igual. Vamos, el castillo está por aquí. Jack, tengo que decirte algo. Esta es la mata de judías. Lo que queda de ella. Ha sido cortada. Seguro que intencionadamente. ¿Quién haría eso? Se pudrió muy deprisa. Es lo que intentaba decirte. ¡Vamos! ¡Ya falta poco! ¡Espera, Jack! Lo siento mucho. Quería avisarte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una semana de mi mundo. 7 años. Vamos. ¿Puedo ayudarle? Sí, busco a Siggy. Es importante. Disculpe, ¿a quién? A Siegfried Mannheim. ¿Trabaja aquí? Ahora no puede atenderle. Si me deja su nombre, le daré el mensaje. Yo soy Jack Robinson, el jefe. Es urgente que hable con él. ¿Cree que podría localizarlo por teléfono? Espere aquí, por favor. Siete años. Un momento. ¡Ondín! Ya tengo 44 años. He conseguido acabar con la maldición. Aún no tienes 44 años. Aquí han pasado 7, pero tú solo has vivido una semana. Tienes razón. La maldición sigue. Y según esto, ya estoy muerto. No se parece mucho a mí. Buenas tardes. Hunter Sprague, supervisor de seguridad. He solicitado hablar con Siggy. El presidente está ocupado, señor... Robinson. ¿Ha dicho presidente? Señor, Jonathan Robinson desapareció hace 7 años y oficialmente fue dado por muerto. Sí, ya lo veo, pero todavía estoy aquí. Escúcheme, señor. No, escúcheme usted. Aunque no esté legalmente vivo por ahora, todas estas tierras son de mi propiedad. Así que encuentre al presidente Mannheim y tráigalo aquí o iré yo a buscarle y será peor. Espere aquí. Presidente Siggy,
En realidad me ha destronado. No hay tiempo para esto. Aquí no conseguirás nada. Ese tipo no irá a buscar al presidente. Claro que lo hará. ¡No se vaya! Tiene razón. ¡Vamos! Échenla abajo. Pues, lo primero que veo en el sueño es el color morado. El color de los obispos. ¿Lo ves, señor? Hay un hombre aquí que dice ser Jack Robinson. ¿Jack? Pero está muerto. ¿Ha dicho algo más? Vamos. Solo que quiere hablar con usted urgentemente, señor. Y al parecer lo decía en serio. Aquí. Solo acepto libras inglesas. Equivale a 60. Espere aquí. Como quiera. Hay que romper el candado. O podemos saltar la verja. ¿Hola? ¿Hola, hay alguien ahí? Es tarde, ¿qué quiere? Busco a la condesa Wilhelmina. La condesa murió hace más de 6 años. Lo siento, adiós. Esa voz. Espera. ¿Dusan? ¿Jack? ¡Claro, soy Jack! ¡Jack, Dios mío, estás vivo! ¿Pero qué haces tú aquí? Entre, por favor. Sabía que no habías muerto. Era pronto para la mansión. Pasa, pasa. ¿Vives aquí? Sí, claro. Quiero que sepas todo. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Dónde has estado durante los últimos 7 años? Es una larga historia. ¿Willy? ¡Claro! ¿No me ves? Sí, pero Dusan, ¿qué hace aquí? Ha sido mi más fiel empleado muchos años. Le pedí que cuidara de ti y que me informara de tus progresos. ¿Bromeas? Sé que has estado en el mundo de allá arriba. ¡Ay, qué envidia me das! Pues ese mundo es terrible. Lo nuestro no tiene comparación con el daño que les hemos causado. Lo he visto. Jack, el tiempo se agota. Ondina, Condesa Wilhelmina, esta es Ondina. Ya veo que has dado otro destino al colgante que te regalé. Le pertenece. Yo se lo di a Jack. Lo conocías. Vienes de allí arriba. Destruyó mi mundo. Oh. Se refiere al primer Jack, al de hace 400 años. Sé a quién se refiere. Yo le crié. ¿Qué le criaste? El pobre y osado chico que subió por la mata de judías en el año 1611 era hijo mío. Pero, ¿cómo es posible? Cualquier maldición tiene derivaciones. La mía fue...
Ver morir a mi hijo antes de tiempo, a mi nieto y a mi bisnieto. Murieron uno tras otro y yo sigo viva. Mi delito, tal vez el mayor de todos, sea el amor de madre. Ese desmedido deseo de sentirme orgullosa de mi hijo. Fíjate, Jack. Nunca más volveremos a pasar hambre, hijo. ¡Nunca más! ¡Mátalo ya! ¡Acaba con él! Así no, madre. No. ¿Fuiste tú? Sí. Ella le mató. Sí, lo hice yo. Y empujé a mi hijo a cometer esos delitos pensando en mí misma, en mi fortuna y mi posición. Vas a morir pronto, Jack. Y no soporto la idea. Pues ayúdanos. Necesitamos el ánade y el arpa. Si los devolvemos, acabará la maldición. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces búscalos. Apenas queda tiempo. ¡Dusan! ¡Ve a buscar el coche! Inmediatamente. Tengo un plan. No he visto el ánade ni el arpa en décadas. Pero hay una antigua mina debajo del castillo que se usaba en tiempos de guerra para proteger los tesoros de la familia. Puede que eligieran un lugar tan apropiado como ese para esconder el arpa y el ánade. Hay una entrada secreta a la mina que solo la familia conoce. Esta debe ser. Hijo mío, encuentra los tesoros y acaba con la maldición para siempre. Bueno, seguro que es por aquí. ¿Cuánto tiempo falta? Una hora, más o menos. ¡Jack! Esta es la única posibilidad. Sí. El ordenador no sabía que había muerto. Sí. Escucha, Dean. Si algo sale mal, la mejor forma de salvar a tu mundo será... Dos.
Hola, soy amiga de Galaga, ¿está bien? ¿Qué? Está prohibida la entrada. Espera, espera, ¿dónde? ¿Quién eres tú? Vidas. Jack. Jack, no estás muerto. Aún no. Ondine, este es Vidas. Es el responsable de que crecieran aquellas flores. Gracias. ¿Dónde está Galaga? ¿Qué os he hecho con ella? El ánade, el ganso. Ah, sí, claro, así se llama, Galaga. Oye, le va bien ese nombre, ¿eh? Estos otros se le parecen, pero no son. Son clones, en realidad son gansos normales. ¡Galaga! Es la mayor manifestación de actividad que he visto en ella. ¿Qué lugar es este? Es repugnante, Jack. Siki quiere que hagamos 100 réplicas que pongan huevos de oro continuamente. ¿Dónde está el arpa? ¿El arpa? Necesita música. Ah, la música, sí, claro. Siki tenía alguien que tocaba, pero ahora... ¿Ya conoces a Siki? ¿Cómo podemos entrar? Tiene que haber algún código secreto. Pues no me lo ha facilitado. Yo le doy de comer y analizo sangre y tejidos con brazos remotos. Nadie puede acercarse al pequeño tesoro. ¡Lo tengo! Vaya. Es suyo. Ajá. ¿Dónde la conociste? Esto tiene mal aspecto. Llamad al señor Mannheim. ¡Ahora! ¡Ondine, no sigas! Jack, su voz. En tu mundo no puede hablar. ¿A dónde vas? A buscar el arpa. No sabes dónde está. Ayúdame. Vidas, ¿los instrumentos antiguos siguen en el castillo? Pues sí, creo que hay una colección muy interesante. Oh, Vidas. Sí. Ya, ¡Vidas! Dime dónde. ¿Dónde? Espera. Tenéis que darle a esto la mayor prioridad, pero con discreción, ¿entendido? Llamadme en cuanto localicéis a Vidas. Nada de negocio, Siggy. Me lo prometiste. ¿Qué te tengo dicho? Mi pequeño bomboncito de Moravia. Que no toques las cosas. Vuelvo enseguida. Tranquila. Por aquí. Dios mío. No me extraña que no pueda hablar. 15 huevos al día. Como un reloj. Sorprendente. Han sido tantos años. Habéis hecho muchas cosas. Base a zona 23. Base a zona 23. Hola, aquí Vidas. Infracción de seguridad, cambio. Es que ha habido un pequeño fallo, pero todo está en orden. ¿Necesita el código de seguridad, cambio? El código no será necesario, todo está bajo control. Código de seguridad, cambio. Ahora tengo que cortar. Cambio y cierro. Base a zona. Tenéis 30 23. Segundos para salir. Base a zona 23. Por el conducto de ventilación llegaréis al castillo. Base robamos la Itea a los romanos, que a su vez se la robaron a los griegos. Sí, sí, ya voy. Cambio. Les distraeré todo lo posible. Sala principal, balcón oeste. Jack, tienes que ayudarme. De acuerdo. Es que cuando cancelasteis mi proyecto no sabía cómo iba a mantener a mi familia. Soy yo quien tiene que disculparse. Y gracias. Gracias a ti. Daos prisa. Y suerte. Ya iba siendo hora. Intentó escapar, pero está bien. Mejor que nunca. Vamos.
¿Sabes? Mira, está aquí. Esa no. Mírala. Vámonos de aquí. ¡Jack! ¡Jack! ¡Espera! En mi mochila los cartuchos. ¡Quietos! ¡Las manos en la cabeza! ¡Vamos! Señorita, apártese de... Soy Jack Robinson, dueño de esto. Trabajan para mí. En el bolsillo de la derecha está mi documentación. Eso no será necesario. Jack. Es de la familia. Jack, ¿es verdad que eres tú? Hola, sí. Creí que habías muerto. Dame un abrazo. Jack. Señor Sprague, vuelvan todos a sus puestos. Sí, señor. Deprisa. Vamos. Nos sentimos muy seguros. Muchas gracias por su rápida intervención. Jackie, tienes muy mal aspecto y sin embargo eres lo mejor que he visto en 7 años. Ondine, este sigue. Ondine, preciosa. Creo que ya nos vimos la noche en que Jack desapareció. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Decirte qué? Vas a hacer que me sienta como si fuera un mal tipo, Jack. Mira, tu padre me pidió que no te lo contara hasta que estuvieras preparado. ¿De verdad? Oh, Jack, compréndelo. Nunca me hubieras creído de todos modos. Tienes que saberlo. La fortuna de tu familia empezó por un ganso que trajo un antepasado tuyo después de matar a un gigante y que pone huevos todos los días que valen $250,000. Ah, y otra cosa, tu tía tiene 420 años. Espera, espera, tengo una mejor. Escucha esto. He estado en Gigantelandia. Me han juzgado. Y me han dicho que si no vuelvo con el arpa y el ganso, me cortarán la cabeza. Si no los devuelves, te cortarán la cabeza. Oh, querido Jack, no dejaré que hagan eso. Sí, lo sé. He visto que han cortado la mata de judías y nadie ganaría con eso más que tú, el presidente. ¿Sabes? Creí que la parte más difícil sería redactar tu testamento, dejándome todas tus propiedades. Pero al final nadie lo puso en duda, porque no tienes familia y todos sabían que me querías como un padre. Y te quería como un padre, sí. Lo sé. Es curioso, pero después de todo, estamos en un casino. Habías planeado todo esto, ¿verdad? Sí. Por eso me aconsejabas que no tuviera relaciones y que no pensara en casarme. No querías que tuviera un heredero. Las decisiones forjan al hombre, ¿verdad? ¿Sigue? Ya están ahí, Jack. Dispara, sigue. Si me obligas, lo haré. Vas a perder el ganso. ¿Qué ganso? El de la maldición. ¿Crees que te hará aún más rico de lo que eres? Aunque no sabes que si muero yo, no pondrá más que huevos para hacer tortillas. Aunque estuvieras diciendo la verdad. Tengo 20 millones de huevos abajo. Y estoy deseando tener más. Muchos más. Estás loco. No, Jack. Solo soy ambicioso. Más que tú. Mira, Jack. La ambición crea grandes hombres de negocios, grandes líderes, grandes civilizaciones. ¡Grandes! ¡Como yo! ¡Soy el más grande de todos los gigantes! Thank you.
gigantes. ¡Marchaos! ¡No me matéis! ¡Dejadme en paz! ¡Ha sido sin querer! ¡No era mi intención! ¡Es solo un reflejo muy raro! ¡No puedo controlarme! ¡Se dispara sola! ¿Qué clase de arma es esta? ¡Ah! ¡Oh! Muy interesante sobre la naturaleza del universo. Sí, ya sé que es un momento sagrado. ¡Calla! Jack Robinson, de nuestro mundo. Armonía, ¿tocarás en este nuevo día? ¡Vamos, cariño! Es mi razón de ser. Puedes volver conmigo. Este es mi mundo. Y vuelve a tener un futuro. Podría ser feliz aquí. No puedo. Y por mucho que quisiera, no podría. Espero que entiendas por qué. Vago permitirá que te quedes. Si te vas, no volveré a verte. Ha jurado que no habrá más viajes a vuestro mundo.
No puedo quedarme. Hay muchas cosas que necesito rectificar. Vuelvo a perder a Jack. Y esta vez es el bueno. Hace algunos años desarrollamos un híbrido, una judía manipulada biogenéticamente que puede alcanzar la plena madurez con menos de 4 centímetros de lluvia al año. Y aplicando esa misma técnica a la soja, grano, patatas o fruta, creemos que podríamos acabar con el hambre y la escasez en todo el mundo. Disculpe, ¿cómo se financiará esto? Como dije, todos los recursos de la compañía se emplearán en esto. Pero la Robinson es una empresa de 200 billones de dólares. Exacto. Hagamos posible lo imposible. Es lo que Jack me pidió que os dijera. Gracias. El presidente de la corporación dice: me persiguen los gigantes. La maldición ya es historia. Tú eres el primer miembro de nuestra familia que oye y ve la verdad. Y ahora sé que no vas a ser el último. Willy, me has ayudado a ver cosas que no imaginaba. Has cambiado mi vida. Gracias. Aunque no sé cuál es mi papel en el mundo. Sigue a tu corazón. Él te guiará. Vete, vete y vive. Sé feliz, mi niño precioso, mi hijo. Oh. Llevo sin dormir 400 años. Lo único que hice fue lo que me pediste. Te equivocaste de muchacho. Yo soy bibliotecario. No sé nada de judías. Ya sé que es tarde, pero debo verle. Es importante. Son reales. Jack.
No me vas a traicionar. Quédate conmigo. Te moleré los huesos para hacer pan, dijo el gigante malo. ¿Por qué era tan malo el gigante? Bueno, eso es lo que dice la historia. ¿Y si el gigante fuera bueno? Entonces, ¿ya qué sería? Tú lo sabes, venga, dímelo. No vivirían felices ni comerían perdices. ¡Corre, corre! ¿Quién dice que no pueden vivir felices y comer perdices? Temo darme la vuelta y descubrir que no estás aquí. Quería decirte algo antes de que te marcharas. Te quiero. ¿Sí? Sí. Eso es lo que quería decirte. Tres meses. Creí que me volvería loco sin ti. Eso para ti y 6 horas para mí. Magog me ha dado esto y así le he dejado en paz. Mira, han sobrado estos 2 para volver. Si quisieras venir conmigo. ¿Si quisiera ir contigo? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Deprisa! ¡Coge mi bolsa! ¿Cuánto tenemos? 1 semana. 7 años, ¿eh? Bien, dime, ¿cuánta gente podrías llevar allí con uno de esos explosivos? ¿Por qué? Porque supongo que en 7 años podría haber nacido toda una multitud de pequeños Robinson. Y de esta manera, vivieron felices para siempre. En este tiempo y también en aquel. Si se cree en la posibilidad de lo imposible.